Threat has been detected. Bueno, 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 lo que me acabo de comprar ahora es impresionante. Me he comprado una capturadora del Gato Gaming. A partir de ahora muchos vídeos van a ser con esto y muchos vídeos van a mejorar. Voy a abrirlo y volvemos dentro de un rato. No sé si veis la caja como es sin el plástico, porque la cámara no sé si se diferencia, parece que sí un poco. Bueno, la caja sí es súper potente, madre mía. Voy a abrir esto, pero ya, claro, también primero si descubro cómo se abre, claro. Esto ya es la salsilla. Fuck. Fuck. No viene preparado ni nada esto. Madre mía, madre mía, madre mía. Vale, esto es el aparato. Pesa muy poco y es muy muy pequeño. Como podéis comprar, no es más de un palmo. Vale. Todos los cables. Madre mía, que decían que venían en la caja, sí. Toda esta lista de cables, no sé si se va a ver bien, pero son todos cables que vienen para las distintas consolas. Fíjate que puede grabar hasta la Wii U. O sea, y esto, que no sé si la gente lo lee, pero yo la verdad es que me lo voy a mirar porque no tengo ni idea de cómo se conecta. Madre mía, de cómo se conecta una capturadora. Así que me la acabaré viendo. Vale. Bueno, y esto es la capturadora del Gato Gaming. La verdad es que es impresionante. Para quien le interese, vale, es una muy buena capturadora. Y me la he comprado por internet por 140 euros, creo. Poco más, para conectarlo a la Play 3 hace falta este cable que venía, conectarlo aquí y con varios cables más que habría que comprar. Después, para Play 4 te vienen varios, pero no sé si bastan, no sé si hay que comprar algo más. Lo más normal sería que sí, tendría que verlo en la guía, pero bueno. Este ha sido el unboxing. Bueno, 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 pues ya tengo mi capturadora conectada, ¿vale? Con la Play 4 encendida. Y como podéis ver, ¿vale? Aquí está la capturadora con los cables que hay que poner y todo eso. Y en el ordenador, con el programa de la capturadora, aquí se ve, ¿vale? Se ve lo mismo. Entonces, conforme si le doy aquí al botón rojo, empieza a grabar, ¿vale?